¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa, tu programa, Me Gustaría Saber. Uno de nuestros programas favoritos porque podemos interactuar con ustedes y también nos da la oportunidad de profundizar y cavar profundo en las Escrituras. Soy Daniel Miranda, orador asociado de SUM TV Latino, y me encuentro con una muy grata compañía, el pastor Esteban Bohr, presidente fundador de este ministerio, también orador principal de SUM TV, el canal en inglés, y SUM TV Latino. Pastor Bohr, bienvenido a su programa. Estoy muy contento de estar aquí. Nos da la oportunidad de indagar más profundo en la Biblia y tratar de contestar las preguntas que nos mandan. Amén, amén. Y gracias también a ustedes por participar. Este programa no fuese posible si no enviaras tus preguntas. Y si deseas hacerlo, si tienes alguna pregunta con respecto a la Biblia que no haya sido respondida, puedes hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: tv@sumtv.org. Una vez más, tv@sumtv.org. Quizá te preguntarás, ¿cómo puedo saber qué preguntas se han respondido? ¿Será que tengo que volverme a escuchar todos los episodios de los últimos 2 años que se han grabado? Bien, tengo buenas noticias para ti. Nuestro ministerio ha desarrollado recientemente una nueva aplicación que se llama SUM TV. Así la puedes conseguir, SUM TV, y creo que también la pueden conseguir con el mismo nombre en Android. Y en esa aplicación ustedes podrán registrarse y ver todos los episodios de Me Gustaría Saber que se han grabado hasta el día de hoy. Pero no solo eso, sino que también pueden mirar las preguntas que ya se han respondido. Por episodio muestra qué preguntas se han respondido. Así que antes de enviar su pregunta, le invitamos a que descargue la aplicación, revise las preguntas que ya se han respondido. Quizá ahí está tu pregunta, y si no, pues te invitamos a que puedas enviarla. Bien, vamos a comenzar entonces ya con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Pero la sierva del Señor nos dice, no podemos abrir la Biblia sin oración. Así que quiero invitarle al pastor Bohr si nos puede dirigir en oración antes de comenzar. ¿Cómo no? Nuestro Padre y nuestro Dios, qué grato privilegio tenemos de abrir tu palabra. Amén. En plena libertad. Gracias, Señor. Sabemos que viene el día cuando no podremos hacer eso. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este tiempo de relativa paz para llenar nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra. Amén. Pedimos que nos bendigas en este programa. Danos claridad de pensamiento y danos palabras para hablar. Que tu palabra no regrese a ti vacía. Amén. Sino que cause el impacto para la cual la enviaste. Gracias te damos por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Esta primera pregunta que tenemos para este programa viene de parte de la hermana Adriana Orona. Y dice, hola, SUM TV. Quisiera acercar, dice la pregunta, pero quizá la hermana quiso decir, quisiera hacer la siguiente pregunta al pastor Esteban Bohr. La realicé por otro mail, pero creo que ese no era el correo correcto. Pastor, ¿qué significado tiene la expresión las piedras de fuego donde paseaba Lucifer antes de su caída? Según Ezequiel 28, 14 y 16. También lo leí en el capítulo 30, páginas 547 y 548, y en el capítulo 43, página 730 del libro El conflicto de los siglos de Elena de White. Se trata de un lugar específico en el cielo o en el santuario celestial. Desde ya, gracias por su tiempo. Dios bendiga ricamente su ministerio. Un abrazo en Cristo. Adriana Orona, desde Buenos Aires, Argentina. La expresión, entonces, las piedras de fuego. ¿Qué representan esas piedras de fuego? Bueno, yo he investigado este asunto y he llegado a la conclusión que las piedras de fuego representan las estrellas, pero las estrellas representan ángeles. Es decir, las piedras de fuego es una expresión simbólica que significa que él andaba en medio de los ángeles. Correcto. Sabemos que en realidad ocupaba una posición muy alta entre los ángeles. Era el director de los coros celestiales. Además de eso, tenía altas responsabilidades. Fue la primera criatura hecha por Jesús. Muy bien. Yo he llegado a las mismas conclusiones. De hecho, si utilizamos un poco la imaginación, una piedra de fuego es una estrella. Si en verdad pensamos en una piedra de fuego y sabemos que en el cielo literalmente no hay fuego ardiendo. Se describe, sí, que la ciudad tiene el piso es como de vidrio. Parece que todo hubiese fuego porque la presencia de Dios hace que todo parezca fuego. Dios mismo es fuego consumidor, pero el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 20, nos habla que las estrellas representan los ángeles. Sí, y podemos añadir aquí Isaías 14, donde dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ajá. Que tiene que ver con una estrella, ¿no? Correcto. Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Así que dice que él quería subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, que obviamente representa la hueste angélica. Así es. Bien, vamos. Y también Apocalipsis 12, donde dice que una tercera parte de las estrellas del cielo echó por tierra. Nuevamente las estrellas ahí representan ángeles, porque fue echado Satanás con sus ángeles. Así que juntando todos estos textos, podemos concluir que las piedras de fuego son estrellas y las estrellas representan ángeles. Excelente, muy bien. Siguiente pregunta. Esta pregunta nos la hace la hermana Gloria Liset Tovar. En realidad son 4 preguntas. Y me parecen muy buenas estas preguntas. La primera es, voy a leer las 4 y luego vamos una por una. ¿Qué es ser fanático religioso? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo puede uno caer en el fanatismo? Tercera pregunta, ¿qué es una secta religiosa? Y cuarta pregunta, ¿es la iglesia una secta religiosa? Me imagino que cuando dice la iglesia, se refiere a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces vamos una por una. Primera pregunta, ¿qué es ser fanático religioso? Bueno, un fanático religioso es una persona que coge un solo tema y quiere imponerle a los demás, ya sea por la fuerza o por el engaño, lo que la persona cree. Y muchas veces contrario a lo que dice la Biblia. Tal vez el mejor ejemplo de un fanático que yo encuentro en la Biblia es el caso de Saulo de Tarso. Podemos leer en el libro de Hechos 26 y el versículo 9 al 11 el fanatismo de él. Él no estaba dispuesto a engañar a las muchedumbres. Él lo que quería era acabar con ellas. Correcto. Hechos, el capítulo 26 y el versículo 9 hasta el versículo 11 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Wow. Ese es un fanático religioso. Ese era un fanático. Porque lo hacía en nombre de la religión. Claro, Satanás usa no solamente la fuerza, sino que también usa el engaño. Y déjeme complementar el texto que usted acaba de leer con otra descripción que él mismo hace de sí mismo. Pablo, en el detrás de cámara nos preguntábamos cuál ha sido el fanático más grande de la Biblia. Y creo que ambos concluimos que quizás sea Pablo. En Filipenses 3 él describe que él tenía todo lo que se necesitaba para ser una persona, de acuerdo a la carne, una persona eminente en su tiempo. Es decir, este era Este fanático reunía todas las características de un fanático, pero le faltaba una cosa y por eso es que era fanático. Porque es que en realidad las cosas que menciona en sí no eran malas. Pero dice en Filipenses el capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Ahora va a hablar como fanático. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Tenía un alto concepto de sí mismo, sí, ¿no? Y eso tienen los fanáticos. Ellos creen que tienen razón y que todos los demás están equivocados. Y un fanático evalúa a una persona de acuerdo a sus ideas. Filtra a una persona de acuerdo a sus ideas, y cualquier persona que no sigue sus ideas, entonces esa persona es una apóstata. Así es. He tenido personas que, por ejemplo, tienen la idea de que siempre hay que orar siempre de rodillas, por ejemplo, ideas en cuanto a la vacuna, ideas en cuanto a que no podemos cantar sentados, sino que siempre tenemos que cantar parados. Y la dieta. La dieta también. Una persona puede estar muy correcta en decir que yo soy vegano, pero al mismo tiempo maltratar a los demás. Exactamente. Y pensar que él es más santo que los demás. Esa persona, y generalmente ese es el evangelio de ellos. Correcto. Entonces, todo eso son señales de una persona que es fanática. Así es. Y los ejemplos que estamos dando, hay apoyo en algunas ocasiones para eso, pero lo colocan como algo inflexible, como blanco y negro. Es decir, el fanático le cuesta ver la escala de gris que hay entre blanco y negro, donde muchas de las situaciones reales de la vida ocurren. Y entonces, todo lo mide de una manera tan cuadriculada, tan estricta, que es difícil sacarlo de ese modelo. Y está bien si tiene esas convicciones, porque nosotros no podemos juzgar en las convicciones de una persona, pero el problema es cuando comienza a utilizar sus convicciones y comienza a exigirlas sobre otros y comienza a juzgar a otros porque no siguen sus convicciones. Estas cosas en sí de Pablo no eran malas. No era malo ser circuncidado, no era malo ser de la tribu de Benjamín, pero le faltaba ¿qué? Le faltaba la justicia de Cristo, que lo dice más adelante. Es decir, y la pregunta decía acá, ¿cómo puede uno caer en el fanatismo? Confiando más en las cosas, en las obras de la carne, perdiendo de vista a Cristo Jesús. Es decir, si Cristo Jesús no es el centro de la vida, sino la forma de la religión es el centro de la vida, entonces uno cae en fanatismo. Sí, y eso sale claro en Filipenses el capítulo 3, porque lo que no leíste fue, solamente leíste lo que él consideraba ser lo que lo distinguía de los demás. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así es. Así que, dicho sea de paso, Pablo no perdió su celo. Tenía todavía su celo de salvar almas. Amén. Pero era un celo bien encauzado. No un celo egoísta, sino un celo y un amor por la salvación de las almas. Amén. Y quiero hacer un paréntesis porque no queremos sonar como que, vamos a decir, este fanático, este no es fanático. La sierva del Señor tiene una cita en el discurso maestro de Jesucristo, donde ya dice: el espíritu del farisaísmo es parte de la naturaleza humana. Es decir, todos nosotros, sin Cristo, tenemos algo de fanáticos. Es decir, el único remedio para el fanatismo es Cristo Jesús. Y el fanatismo tiene muchos matices. No solamente puede ser fanatismo sobre normas cristianas, puede ser fanatismo doctrinal, puede ser fanatismo misional incluso. Hay distintos grados de fanatismo y el espíritu del fariseísmo, dice la sierva del Señor, es parte de la naturaleza humana no regenerada. Necesitamos a Cristo, porque todos sin Cristo podemos ser fanáticos en cualquier esfera del espectro en el que nosotros estemos. Sí. Alguien ha dicho que el que vive en casa de vidrio que no tire piedras. Que cuando uno apunta el dedo a otros, hay cuatro apuntándolo a uno. Así es. Así, muy bien. Ahora, las dos últimas preguntas ya van más allá del individuo y dice, ¿qué es una secta religiosa? Y la otra pregunta es, ¿la iglesia una secta? Creo que esas van como juntas. Van juntas esas dos preguntas. Bueno, de acuerdo, dependiendo de cómo definimos secta, porque de acuerdo a Walter Martin y a Barnhouse, aquellas iglesias que en sus creencias estaban muy separadas de las mainline Christian churches, de las iglesias cristianas principales aquí en Estados Unidos, pues eran consideradas sectas, como la iglesia adventista, como los testigos de Jehová, los mormones, no recuerdo cuál era la otra, porque de manera especial, hablando de nosotros, se consideraba secta porque teníamos una profeta en medio de nosotros, Ellen White, porque nuestro concepto de la naturaleza de Cristo era distinta y nuestra doctrina del santuario nos hacía también una secta. Entonces, desde la perspectiva cristiana ecuménica, una secta es cualquier otra iglesia que no siga las creencias principales del protestantismo evangélico y que tenga un líder humano, además de Cristo, según ellos, en medio de ellos. Ahora, entendemos que la iglesia adventista no sigue a Ellen White, al menos en doctrina, porque algunas personas quizá se han vuelto muy fanáticos con el espíritu de profecía y colocan a Ellen White por encima de Jesús. Pero nosotros como iglesia creemos que Cristo es el centro de toda doctrina y práctica, y la Biblia es la única regla de fe y práctica también. El espíritu de profecía tiene la misma autoridad de la Biblia, la cual amplía, confirma, corrige nuestra investigación bíblica. Pero, ¿podríamos decir que la iglesia adventista es una secta? ¿Qué es una secta y la iglesia adventista es una secta? Bueno, en realidad en inglés hay una palabra que nunca me ha gustado como se traduce al español, la palabra cult. Culto. Porque nosotros pensamos culto es ir a la iglesia el sábado para rendirle culto a Dios, pero es la palabra tiene una connotación muy negativa, como se usa por el protestantismo general, digamos, por las grandes iglesias de la Reforma protestantes. Cuando ellas se refieren a una secta como un culto, están pensando de un grupo que cae, según la definición de ellos, cae fuera de la norma protestante, primordialmente cuanto a la cristología. Pero ellos son los que están definiendo los grupos como un culto. En realidad, un culto es una iglesia que se basa no en las escrituras, sino que se basa en sus propias opiniones. Yo diría, por ejemplo, los testigos de Jehová son un culto, porque ellos tienen muchas ideas radicalmente distintas, no solo a la iglesia adventista, sino al cristianismo en general. Ellos dicen que se puede comer de todo, que el domingo es el día de reposo, que la ley fue clavada en la cruz, y luego entonces dicen que Jesús fue un ser creado. O sea, divergen muchísimo de la sana doctrina que menciona la Biblia. Y incluso han creado una propia Biblia, también, donde no se han seguido los procedimientos que las sociedades bíblicas han establecido de cuidadosamente traducir los manuscritos, sino que se han manipulado los manuscritos para sostener algunas de sus doctrinas. Exactamente. Sí, así que Los mormones sería... Los mormones también estarían en esa categoría, sí. Los testigos de Jehová, los mormones, la ciencia cristiana, que es un grupo muy pequeño comparado con los testigos de Jehová y los mormones. Pero no solo divergen de la teología adventista, sino que divergen de la teología de la iglesia cristiana tradicional. Así es. Ahora, quiero complementar, aunque no es la pregunta, pero... hay una cita aquí en el libro de Hechos, el capítulo 5. Porque cuando hablamos de sectas, cuando hablamos de cultos, podemos nosotros también hablar de lo que se considera grupos disidentes. ¿Okay? Ahora, esa palabra está de moda, la palabra disidencia puede tener una connotación positiva o una connotación negativa. Satanás fue el primer disidente porque él disintió de la verdad, pero Jesús también lo consideraban como disidente de acuerdo al sistema establecido de su tiempo, pero Jesús era un disidente en la connotación positiva. Ahora, muy interesante lo que dice aquí Gamaliel en cuanto a un movimiento que es aprobado por Dios y un movimiento que no. Nos dice en Hechos el capítulo 5, el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, de hecho este fue maestro de Pablo, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, israelitas. Ahora, los apóstoles, el movimiento cristiano, estaba siendo considerado como una secta, como un culto. Y este es el consejo que da Gamaliel. Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Hoy algunos se levantan diciendo que son alguien y la gente los sigue en las redes sociales y hasta les llama profetas. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos, decía, mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tremendo. Tremenda el consejo de Gamaliel. Seguro que sí. Lástima que el apóstol Pablo no le aprendió ese método, ¿no? El alumno quería acabar con el cristianismo, pero Gamaliel era más cauteloso. Él dice, dejemos que exista por un rato y si es de Dios, nadie lo va a poder destruir. Y las palabras de Gamaliel se probaron ciertas. Correcto. Porque nadie pudo destruir el cristianismo. Amén, amén. Bien, la última pregunta por el tiempo que tenemos, y esta pregunta es sencilla, así que podemos responderla en este tiempo. Dice Johnny Carter, me gustaría que me expliquen algo. Soy espectador y adventista del programa TGE, Televisión, y mi pregunta es la siguiente. Si Moisés murió y fue enterrado y los muertos no van al cielo, ¿cómo es que cuando Jesús estaba en el monte orando y sus discípulos dormían, ¿cómo es que se le apareció Moisés y Elías? Elías sabemos que sí fue al cielo, pero Moisés no. Bueno, en realidad la Biblia dice que Moisés sí. Así es. Tal vez sería bueno empezar en el relato de la muerte de Moisés, en Deuteronomio 34 y el versículo 6, donde se registra la muerte de Moisés. Hay un par de detalles extraños en cuanto estos versículos que hablan de lo que pasó con Moisés cuando murió. Voy a empezar en el versículo capítulo 34 y en el versículo 5. Dice lo siguiente, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? Dios. Bueno, dice, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. Es la única persona en el contexto que puede haber sido Jehová. En la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Eso es raro porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Correcto. Todavía se puede visitar la tumba de David en Jerusalén. la cueva de Macpela, a donde fueron colocados Abraham y sus familiares. Se consiguió una bóveda donde había una inscripción que decía: aquí yace Daniel el profeta. Aunque no estaba el cuerpo de Daniel ahí, la inscripción era de la época de Daniel. Así que los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Pero en el caso de Moisés, dice, nadie sabía a dónde fue sepultado. Y luego lo interesante es que en Judas 9, cuando Moisés está muerto y enterrado, se realiza una lucha en el sepulcro entre Miguel y Satanás. Y Miguel había venido a hacer ¿qué cosa? Había venido a resucitar a Moisés, a su siervo Moisés. Y Satanás quería resistirlo y quería impedir que ocurriera. Porque Moisés, según Satanás, Moisés era pecador. Dice, él golpeó la roca 2 veces, él mató al egipcio. Es mío, la paga del pecado es muerte. No lo puedes resucitar. Y además de eso, tú no has pagado el precio todavía. Pero Jesús le dice, pero voy a pagar el precio. Garantizado. Así que resucitó Moisés y fue llevado al cielo. Hay una cita en La Verdad acerca de los ángeles, la página 109, dice: Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión al no dar gloria a Dios, cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea, Cristo y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Esto es tomado de la historia de la redención también, la página 177. Así que... interesante también que en Lucas 9 dice que aparecieron a Jesús. Leo rápidamente esto porque el tiempo se fue. Dice en el versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Es decir, se aparecieron en su estado glorificado, rodeados de gloria. Amén. Bien, nuestro tiempo se ha terminado. Gracias por estar con nosotros en este programa de Me Gustaría Saber. Nos veremos en nuestro próximo episodio. Dios te bendiga.